sitiados. Esta película se hizo en la Alemania ocupada. Todas las escenas fueron filmadas en la localización exacta relacionada con la historia, incluidos los episodios de los sectores americano, francés, británico y ruso de Berlín. Con las excepciones de Montgomery Cliff y Paul Douglas, todo el personal militar que aparece en esta película son miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de servicio en Alemania. En el cuartel general de mando de Berlín, la Guerra Fría alcanza una nueva crisis. Los rusos arrían la bandera roja, lo que significa que los soviéticos se retiran de la unión de las cuatro potencias que han gobernado Berlín desde el fin de la guerra. Sin molestarse en ocultar su deseo de que los aliados se vayan de Berlín, los rojos comienzan el bloqueo de la ciudad. Se retiran las vías de ferrocarril y se detienen los trenes por lo que ellos llaman motivos técnicos. Las barcazas que llevan carbón y alimentos se encuentran con el paso cerrado. Las autopistas están bloqueadas y desiertas. Las intenciones rusas de someter a la población mediante el hambre producen el resultado contrario. En el sector soviético se reúnen 300.000 berlineses para reclamar el apoyo de los aliados occidentales. Anthony Eden llega a la capital alemana a una reunión de emergencia. También lo hace el mando militar francés, el general Kane. El general americano Clay, en nombre de los aliados, anuncia su decisión. Tenemos derecho a estar en Berlín. Y tenemos la intención de mantener ese derecho. ¿Pero cómo? Preguntan los amantes de la paz de todo el mundo que esperan ansiosamente una respuesta. ¿Puede ser cierto esto o se trata solamente de un espejismo para que sigamos adelante? La respuesta a esta pregunta es que se trata de un concurso en Atlantic City. Atención, por favor. A todo el personal del Escuadrón 19 del Transporte de Tropas, presentes en Operaciones 19 inmediatamente. ¿Y ahora qué? Alguien se ha olvidado de limpiar el carburador y nos van a castigar. Yo creo que os mandan a Australia. Pues yo tengo una cita dentro de un... ¿Cómo se llama? Iré yo. Se me da bien. ¿Y a quién no? En septiembre tendrá lugar el próximo concurso Miss América. ¿Quién será la vencedora? Y tan pronto estén listos, a Sazen, California. Silencio. Y a West Overfield, Chicope Falls, Massachusetts. A este destino irán con el propósito de prepararse para las operaciones durante 45 días. Discúlpeme, mayor. Me llamo Kowalski. Soy operario de la GCA. ¿Sí? Me estaba preguntando si podría sustituirme en esta misión. ¿Por qué? Verá, señor, si vamos a donde creo que vamos, no haría un buen trabajo. ¿Qué tiene contra West Overfield? Nada, señor, pero tengo mucho contra Alemania y creo que es a donde nos dirigimos. Sargento, las fuerzas aéreas no se dirigen con suposiciones. Que tenga buen viaje. Sí, señor. Venga, vamos. Rápido, ¿qué tal, Fernández? Habéis cogido ropa de abrigo. Estoy deseando. ¿Abrigo? No nos va a hacer falta. Vamos, rápido. Hay gente peor, menos mal que nos han mandado. Eres un... Vaya, el sargento se ha colado, tiene prisa. ¿Por qué os seguís engañando? Jovencitos, os dirigís a Alemania, ahí es a donde vais. No, sargento Kowalski, vamos a West Overfield, como ha dicho el mayor. ¿No acabáis de ver las noticias? Los rusos han bloqueado Berlín hace 2 semanas. ¿No leéis los periódicos? Han dejado de mandarnos T-47 porque no llevan bastante gente, según la prensa. Pues los C-54 son más grandes y llevan más gente. Y os van a llevar a vosotros. Vamos a preguntarle a eso. Venga, ¿de dónde se acaba? Amigo, ¿a dónde cree que vamos? No vamos. Vais vosotros. En este viaje no necesitan gente de tierra como yo. ¿Ha oído algo especial? No, pero acabo de dejar 700 kilos de café a bordo. Y que yo sepa, últimamente no escasea el café en Massachusetts. Sí, señor. Vais a visitar a los alemanes. Los aviadores siempre os lleváis lo mejor.
Vais a divertiros por ahí volando día y noche. Y yo aquí abajo, atrapado en Honolulu, en esa horrible playa de Waikiki. ¡Qué mala suerte! Bañándome y bronceándome todo el día, bebiendo Coco Loco toda la noche. No quiero ni pensar en ello, pero lo intentaré, chicos. ¡Aufwiedersehen a todos! ¡Fuera de aquí! ¡Cara basura! Siempre está pensando en lo mismo. ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Vamos allá! Ahí queda Diamond Head. Echadle un buen vistazo, chicos, y no lo olvidéis. Ayer conocí a una chica destreza. Pensé que esta noche bailaría conmigo. Sé cómo te sientes, pero hay cosas peores. Tengo mujer y dos hijos. Hace 6 meses que no los veo. El mayor dijo que solo serían 45 días. Eso dijeron cuando me mandaron a Filipinas en el 41. ¡Hey, chicos! He estado escuchando la radio. Kowalski está en lo cierto. Vamos a Berlín. Se llevan todos los C-54 de Alaska, Tokio, Calais, Parma, Puerto Rico, Honolulu, Alabama, Florida. Todos. Eso no era lo que... ¡Eh, Kowalski! ¿Le gustará tanto como Hollywood Park? ¡Oh, azafata! Mande a un chico a hacerme la cama, por favor. ¡Enseguida! Y si hace frío, no me llaméis. Estaré durmiendo. Buenas noches. Sí, buenas noches, mamá. Stuart, ahí está el ring. Mac. Mac. ¿Qué pasa? Ve a despertarlos. Llegaremos en 10 minutos. Venga, chicos, despertad. Bang, bang, dentro de 10 minutos. Vamos allá. Vamos, arriba, despertad. Es hora de levantarse. Torre de Rey Main, habla Fuerzas Aéreas 7223. Estamos a 10 minutos de su espacio aéreo. Velocidad de crucero a 35.000 pies. Solicitamos instrucciones. Torre de Rey Main a 7223. ¿Quiénes son y de dónde vienen? Cambio. Habla Fuerzas Aéreas 7223. Escuadrón 19, transporte de tropas, Taken Field, Honolulu. Torre de Rey Main a 7223. Esperen a recibir instrucciones. Recibido, 7223 a la espera. Fuerzas Aéreas 6421 a Torre de Rey Main. Torre de Rey Main a 6421, ¿de dónde proceden? Fuerzas Aéreas 6421 a Rey Main. Somos el Escuadrón 54 de transporte de tropas de Alaska, cambio. Torre de Rey Main, habla Fuerzas Aéreas 9922, cambio. Este es un transporte de tropas procedente de Puerto Rico. Cambio. Parece que lo arrasaron con bombas. Es poca cosa. Aquí es donde debieron utilizar la bomba atómica. Torre de Rey Main a 7223. Gire a la derecha al final de la pista. Encontrarán la señal de su escuadrón. Aparque allí.
pasa? ¿Tenéis frío? Cierra la boca. Os dije que trajeseis ropa de abrigo. Todos decíais, no vamos a Alemania, no tiene lógica. Pues bien, guapo, ya estás aquí. Y antes de que volvamos, desearás no haber salido nunca de la vieja plantación. Ya vamos aquí. ¿Habéis visto este sitio? Yo no trabajo, traigo el traje de los domingos. Mi madre se sentaría en mañana. Esperad en ese edificio. Alguien os dirá dónde tenéis que ir. ¿Por qué no nos dejas en un sitio seco? Este es un lugar seco. Mira cómo está el resto. Embarrado. Ya veréis cómo durante vuestro día libre venís a este mismo sitio a pasear un rato por estar tan seco. Vamos, ¿de qué estás hablando, seguro? Date prisa. Oye, yo estoy parado, vamos. Más que tu novia. Vamos. Cuidado con ese charco. Vamos. Vas a manchar la ropa, está nueva. Vamos, vamos. Cuidado, dejadme sitio. ¿Habéis visto? Mi cama, Tiene nombre. Esto tiene más clase que el Savoy. ¡Wow! ¡Esa cama es mía! ¡Menudo hotel! Con la de abajo. ¡Aquella cama tiene nombre! La de aquí, la de abajo. Oye, vamos. Ya hay fotos. Apártate. A ver. ¡Parde! ¡Silencio, muchachos! ¡Silencio! Sí, pasa. ¡Respondan a sus nombres! ¡Blankenton! ¡Presente! ¡Dow! ¡Aquí! ¡Kenneth! ¡Sí! ¡Mays! ¡Sí! ¡Mayo! ¡Presente! ¡Nicola! ¡Aquí! ¡Chow! ¡Presente! ¡Kowalski! ¡Sí! ¡Acérquense todos aquí! Va, ¡no es culpa mía! ¡Yo no he dado estas órdenes! ¡Solo trabajo aquí! ¡Pronto, por favor! ¡Vamos! ¡Los del próximo grupo! ¡A mi derecha! ¡Barm! ¡Sí! ¡Dargum! ¡Presente! ¡Ferry! ¡Presente! ¡Norris! ¡Aquí! ¡Reynolds! ¡Aquí! ¡Simon! ¡Presente! Ya han descargado el material de mantenimiento que han traído. Formen su propio depósito de provisiones. Yo les diré dónde. Los mecánicos vayan a sus aviones. Un momento. Me ha llamado con los mecánicos. Yo soy Kowalski, de la GCA. Sí, está en la lista de Berlín. ¿De Berlín? Tranquilo, vayan el avión que quieran. Bueno, sí, nadie dijo que esto fuera la ropa. Esto en el armario. Debería haber dejado colocar la foto de mi novia al menos. Sí. No te pares más, vamos. De todas formas, hay que hacer las cosas. No bastaba con que fuese una fosa séptica. Tenía que caer yo dentro. A Berlín. Si acabamos de llegar. No nos dejan ni lo que... ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué pasa, gracioso? ¿No aguantas una broma? ¿Es Eric Holden? Sí, ahí cogeremos dirección 55 grados. Me alegro de que haya venido. Sin usted ya estaríamos en Suecia. Es como la ruta del reparto de leche cuando estás acostumbrado, ¿no? Oh, claro. Lo único que hay que hacer es no salir de este pasillo de 20 millas a 170 millas por hora exactamente, a 6.000 pies exactamente, volando con los instrumentos continuamente con intervalos de 3 minutos, llamando por radio puntualmente, guardando... Adelante, habla Fuerzas Aéreas 7223. Recibido. Dicen que hay un avión sin identificar a las 5 en punto. ¿Pueden verlo? Sí, ahí viene. Parece que arrastra una manga de tiro. Sí, Tempelhof. Sí, lo vemos. Es un caza de rescate, arrastra una manga de tiro a la altura de nuestra ala. Fuerzas Aéreas 7233, habla Tempelhof Airways. Les sigue otro avión sin identificar. Probablemente les adelante dentro de un minuto. Oh, se equivocó en 59 segundos y no nos adelantó, pasó zumbando. ¿A qué distancia? No lo sé, pero se llevó dos sacos de nuestro carbón. ¿Tempelhof? Freiburger, antes de aterrizar, compruebe la lista. Interruptores. Desconectados. Tren de aterrizaje. Tren de aterrizaje. Depósito principal. Bien. Desconexión de válvula. Lista. Conecte vista aérea. Conectada. Han puesto esos edificios en un lugar bonito, ¿verdad? Alerón 20 grados. 20 grados. Alerón completo.
necesito más potencia. Basta. Igual que aterrizar en una cama de rosas. Compruebe la lista. De acuerdo, ¿hélices? Hélices altas. Una hora y 46. Séllelo, sargento. Creí que me iban a ordenar que descargase yo todo esto. Volando a 200 pies durante un cuarto de milla, me imagino que la GCA le sería útil por encima de esos edificios. Tan útil como el dinero que nos mandan de casa. ¿Alemanes? La mayoría, y algunos TP. Hey, ¿a quién crees que empujas? Vite, vite. No me digas vite, vite, apártate de mí. Venga, venga. ¿Qué pretendes, provocar otra guerra? Mac, creo que voy a alojarme. Muy bien, nos vemos más tarde. Si estoy durmiendo, déjame tu tarjeta. Descuida. Gracias por traerme, teniente. ¿Dónde queda operaciones? Está. Adiós. Adiós, teniente. Hasta luego, Kowalski. Disculpe, señor. Sí, sargento. ¿Me permite dejar el combustible un rato? Me gustaría conocer Berlín. Imposible, sargento. ¿Entonces no podemos ir a ningún sitio? Vamos a estar aquí solo 20 minutos. ¿20 minutos? Y tiene que quedarse al lado del avión. Hace 4 horas estaba tan limpio y tan bonito. Pues si seguimos así, verá cómo estará dentro de 4 meses. Ah, señor. ¿El aceite? Hay que comprobarlo todo bien. Tenía una pequeña fuga, pero ya está arreglado. Intenta conectarlo ahora. Vale, lo intentaré. ¡Hey, Mac! Oye, Mac, ¿sabes una cosa? Acaban de llegar 3 C-54 para la Marina. ¿Para la Marina? Sí, en serio. Ahí viene. ¡Eh, chicos! ¡Ya podemos irnos a casa! ¡Viene la Marina! ¡Vaya! ¡Fijaos qué gorrito está mono! ¡Viene con los uniformes recién planchados! ¡Guapos! ¡Eh, mirad qué hombres! ¡Qué guapos y qué elegantes son! ¡Ah, todos vosotros sois unos bocazas! ¡Me he manchado el uniforme limpio! ¡Esto os pesará! Lo que sea duro para vosotros es normal para la Marina. Mirad lo que traen para 3 aviones. Un mecánico para cada cilindro. ¡Ah, pues la gracia como un mono! Tranquilos. ¿Dónde estabais metidos? Llegáis con 5 meses de retraso. Queríamos que lo hicieseis todos vosotros solos, pero habéis tenido que llamar a la Marina. Venga, chicos, que se entere. Adelante, ve. Venga, vamos. 1, 2 y 3. Thank you.
Bien, cambio. Utilizaremos la pista. Como la calle de una bolera con luces. ¿Interruptores? Desconectados. ¿Válvula cerrada? Sí. ¿Dedos cruzados? Sí. ¿Tren de aterrizaje? Sí. Esto parece un cementerio. Queda todo muy a mano. Alerón completo. Completo. Mirad, han sacado la tropa. ¿Quién habrá llegado? Probablemente alguien importante del Pentágono. Hoy se ha reunido aquí una gran multitud para celebrar un acontecimiento en la historia de esta operación aérea tan sorprendente. Hace tan solo un momento, cuando el avión número 37 tomó tierra en la pista norte, se llegó a un total de 100.000 vuelos a esta ciudad. Para expresar su gratitud, los representantes de la ciudad de Berlín están presentes para entregar unos regalos a la tripulación del número 37. La Guardia de Honor del Gobierno Militar también estará presente. Y en un momento, pero parece que el teniente va a dar ya su primera orden. ¡Marche! Ese camión llegará cuando termine todo este asunto. ¿Quién son esos? ¿Lo hacen bien? Me pregunto a qué se debe todo esto. Quiero hacerles una foto. Quédese en el avión, señor. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡En la vuelta! ¡No paren en este avión! Ni siquiera puedo tomarme un... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? No lo sé, acabo de salir del hangar. Debe de ser algo importante. Y ahora la Guardia de Honor va a acercarse al avión número 37 para escoltar a la tripulación hasta los micrófonos, donde tendrá lugar una breve ceremonia. ¿A dónde irán ahora? Van a deletrear Marina. Tiene que haber algún jefe en algún sitio. Por aquí no hay nadie. ¿No? Por aquí tampoco. Da la impresión de que es por nosotros. No puede ser. Tiene que haber algún error. Os han elegido para una sorpresa. No te molestes. Estás guapísimo. Que se la borra. Me siento como si usted y yo fuésemos a casarnos, teniente. Y siempre vuelan hacia nosotros, sin importarles el tiempo. Llueva, brille el sol o haya niebla. Y ahora tengo el honor de hacerle entrega, amigo, de este maletín. Como muestra de agradecimiento de los hombres de Berlín. Del mejor sector. Lo acepto
No para mí, sino para todos los relacionados con esta operación. Los americanos, también los franceses y los británicos. Gracias. Y ahora, Helmut Brauker, de 10 años, en representación de los niños de Berlín, le entregará su presente al copiloto, el teniente Alfred Friburger, de St. Petersburg, Florida. Helmut, escúchame, no tienes nada que temer en absoluto. Suéltale el discurso tal como te he dicho. Vete ya, venga. Los niños y niñas de Berlín, le entregamos este presente y queremos decirles muchas, muchas gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Bueno, el capitán Stuart lo ha dicho todo, así que solo diré Dankeschön. Muy bien, toma una chocolatina. Y ahora, al mecánico de vuelo. El sargento técnico Daniel McCullo, de St. Paul, Minnesota, le entregará su presente la señora Frederica Mirbach. Sargento McCullo, le entrego este sencillo regalo de las mujeres de Berlín, de las esposas y las madres. Y todas aquellas que están solas. Hemos visto cómo sus aviones traían a esta desafortunada ciudad no solo alimentos y carbón, sino suero y medicinas que han salvado la vida a cientos de personas. Hemos visto cómo sus aviones se llevaban a niños desnutridos y nos los devolvían sanos y alegres. Sargento, este maletín le puede parecer vacío, pero créame, le aseguro que lo hemos llenado con el agradecimiento de cientos de miles de mujeres. Por favor, acéptelo. Oh, sí, gracias. Dele un beso, venga. Sí, dele un beso al sargento. No, no, tiene que hacerlo con mucho más entusiasmo, señora. Está bien, lo haré. Quieto, sargento, recibirá su premio. Eso es, sargento. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora pónganse a este lado, por favor. Una más. Un poquito más a la derecha. Muy sí, bien, una foto, muy bien. Un poquito más rápido, sí. A ver. Quieto. Señora. Oiga, sargento, deje eso en el suelo. ¿Quiere? Sonrían, por favor. Y cójala del brazo. Sí. Venga, un poco más junto, por favor. Sí. Una más. Sonría. Muy bien. Sí, muy bien. Ahora, sí, ahora. Acérquese más. No, más cerca. Eso es. Frau Mirbach. Sí. ¿Y Herr Mirbach? ¿Está...? A mi marido lo mataron en Rusia. Oh, lo siento. Parece que hace tanto. Me habría gustado charlar un rato. ¿Quién sabe? Tal vez volvamos a vernos. Ah, no nos dejan entrar en Berlín. ¿De verdad? ¿Ni siquiera durante un rato? Tal vez, si tengo mucha suerte y se incendia mi avión, sí, pueden darme un par de horas. Si tengo esa suerte, podría verla. Me alegraría mucho. ¿Teléfono? No tengo teléfono, pero le daré el número de la persona que vive en la casa de al lado. Es 75-45-32. Recibido. Quizá yo mismo le prenda fuego al avión. Tenemos que volver al trabajo. Me darán una foto en la que esté besando a la joven, ¿eh? Auf Wiedersehen. ¿Sean? Auf Wiedersehen. ¡Sargento McCullo! ¡Sargento! Richard O'Malley, de Associated Press. Me han dicho que es de St. Paul. Sí. El St. Paul Dispatch es uno de nuestros diarios asociados. Y me ha pedido que haga uno de esos artículos sobre un aviador del pueblo. No suelo trabajar en esto, pero estoy sustituyendo al fotógrafo que está enfermo. ¿Le importaría ayudarme con unas fotos y responder a unas preguntas? No sé, leí algunos de esos artículos sobre lejanos horizontes azules y me parecen una tontería. No, será desde otra perspectiva. Gracias, se lo agradezco. Le explicaré lo que quiero hacer. Quiero seguirle a usted y a un cargamento de harina desde Rhein-Main hasta Berlín por los almacenes, donde la harina se convertirá en un bollo de pan bajo el brazo de un niño. Entiendo. Entonces tendría que ir a Berlín, ¿no? Un par de días, pero solo supondría un par de horas de trabajo. Ese tipo de artículo no se ha hecho nunca y tiene gracia, ¿verdad? Mi madre me escribe y me dice que mucha gente a menudo le pregunta ¿qué pasa con los alimentos que enviamos después de haberlos entregado?
Y yo qué sé, nunca he salido de Templehof. ¿Lo hará entonces? No podrá llevarme a Berlín. Hablaré con el cuartel general. Al ejército no le viene mal un poco de publicidad de vez en cuando. Ah, ¿no? No lo sabía. Es muy interesante. Le recogeré en Rheinmain en un par de días. De acuerdo. Gracias. Al sargento McCullough se le concede un día de permiso en Berlín con el propósito de ayudar al señor O'Malley en un reportaje sobre el puente aéreo. ¡Qué descaro! Si quisieran batir un récord, lo elegirían a usted. Hoy trabajaré 18 horas y usted se pasará todo ese tiempo en Berlín con una hermosa fulana. ¿Fulana? ¡Qué expresión más sugestiva! Ay, resulta interesante escuchar a los hombres de las fuerzas aéreas. Ah, déjese de payasadas y siéntese, encárguese de este vuelo. No, estoy demasiado nervioso, me equivocaría de mandos. Dígame, sargento, ¿resulta emocionante esta vida? Y fascinante, es fascinante. La última vez que me divertí tanto fue en un campo de guerra japonés y perdí 35 kilos. Pues no le vendría mal perder algunos más. Muy gracioso, teniente, muy gracioso. ¿No son divertidos, señor Malin? Sí, y fascinantes, son fascinantes. Mire, lo que quiero saber es cómo vuelan de noche. ¿Cómo se las arreglan para volar en la oscuridad? Hay una luz en la punta de cada una de las alas y otra en la cola. Y mantengo el avión entre las tres luces. Lamento haber hecho esa pregunta. ¿Cuánto hace que está en el puente aéreo? Desde la primera semana de julio. Vinimos todos juntos. Transporte de tropas, 19. Ahora formamos parte del 53. ¿Qué le parece su trabajo? Oh, es una oportunidad estupenda. Y estoy muy agradecido. En esta operación uno aprende bien su trabajo. ¿Sabe? Le da la sensación de estar consiguiendo algo. La, 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 la. Se están aproximando a la zona de edificios en dirección 270. Entramos en GCA. Escuche, es un amigo mío, el mejor en su oficio. Han entrado en la zona de edificios volando alto e iniciando el descenso. Su situación está mejorando. Falta un cuarto de milla para el aterrizaje. Mantengan el rumbo por la ruta indicada. Van hacia la pista por la ruta indicada. Vayan reduciendo velocidad. Pasen a visual y concluyan el aterrizaje. Esto tengo que verlo. Bueno, esto es todo el montaje. ¿Conoce los fundamentos de la GCA? No estoy muy seguro. Pues sin entrar en demasiados tecnicismos, funciona así. Hay unas antenas en la parte superior que envían señales por radio, que al chocar contra un objeto rebotan hacia aquí y se ven en estas pantallas. Igual que un eco. Pero un poco más rápido. Van y vuelven a la velocidad de la luz. Como un eco rápido. En esta pantalla tenemos una sonda de 360 grados que gira con la antena del tejado, ¿sabe? A estos puntos que ve aquí les llamamos ecos permanentes, esos puntos inmóviles. Son casas, edificios, chimeneas y demás. Y los que se mueven y tienen cola, ¿los ve? ¿Dónde? Ahí tiene uno, ahí tiene otro. Son aviones que entran y salen. Esta imagen no es tan exacta como para que un avión aterrice, así que tenemos estas dos. Esta es la llegada, el principio de la pista. Y en esa de ahí vemos el planeo. Cualquier desviación durante un descenso normal aparece en este altímetro. ¿Dónde? Si mira a través del cristal, lo verá. Está entrando uno ahora. ¿Lo ve? 50 pies por encima del nivel. Y aquí se ve el rumbo. Si el avión está demasiado a la izquierda o a la derecha. Y aquí una vista lateral que nos muestra el fin de la pista. ¿Ve este punto? Pues sí. Nos dirigimos ahí por el centro de la pista. Acompáñeme, quiero enseñarle algo. Va hacia la pista por la ruta indicada. Está manteniendo el rumbo correcto. Continúe. Observe. Aparecerá por encima del cementerio. ¿Oye a los de dentro? Se encuentra encima de la zona de edificios. Va bien, está centrado. Bien, lo está haciendo muy bien. Se está acercando a la pista. Llega muy centrado, muy bien. Reduzca velocidad. Pase a visual y concluya el aterrizaje. Contacte con la torre de control. Increíble. ¿Qué le parece eso? Gire un poco más hacia mí. Así está bien. No mire a la cámara. Con cara de satisfacción. Sonría, satisfacción. Eso es. Bueno, creo que hemos terminado. Espera, cariño. A ver si hay algo aquí para ti.
medias no son de tu talla. ¿Fumas? Tampoco tomas café. Aquí está. Para ti, preciosa. Danke. Vite. Gracias. Cuando termine el reportaje, le enviaré una copia. Gracias por traerme a Berlín. Prometo hacer lo posible para mejorar las relaciones entre alemanes y americanos. Oh, guten Tag. Danke. De nada, cariño. Auf Wiedersehen. Gracias de nuevo. Adiós. Adiós, sargento. Y gracias. Auf Wiedersehen. Sí. Danke, Jen. Danke. Sí. Danke, Jen. Sí. Ya sabes cómo piden pan en Alemania. Una masajista te lo habría dicho en un par de minutos. Pero no quería una cita con una masajista. ¿Dónde hay un teléfono? Hay uno en la esquina. Bien. ¿Sabes dónde puedo llevarla a cenar? Por aquí no. Conozco un sitio donde no os molestarán. Mira, ¿por qué no llamo yo a mi periquita y nos vamos todos a cenar? ¿Tú tienes una periquita? Después de estar aquí durante 4 meses, incluso yo me harto de ver puntos en una pantalla. Es una chiquita que trabaja en un puesto de bocadillos. Creí que prefería salir con alguna secretaria americana de las oficinas. Oh, esas te dicen. Tal vez pueda salir el jueves. ¿Y cómo sé yo si quiero verla a ella el jueves? Con Gertie es distinto. Si quiero verla, la veo. Si me apetece hablar, habla. Y si no me apetece hablar, no abre la boca. Y además me lava la ropa de un día para otro. La base tarda en una semana. ¿Por qué haces eso? Su sitio es la cuneta y si no se apartan de mi camino, los tiraré yo a ella. ¿Tienes una moneda? Ten. ¡Fritz! Venga, acérquese aquí. Si quisiera que parase en medio de la calle, se lo pediría. Vamos. No está en casa. Está trabajando en esta dirección. Barbarossa Strasse 26. Queda cerca del campo. Puedes dejarme allí. De acuerdo. Al 26 de Barbarossa. Al 26 de Barbarossa. Está cerca del campo. Barbarossa Strasse 26. Neben München. ¿No confías en tu alemán? Siempre hablo en mi idioma. Si no me entienden la primera vez, les grito hasta que me entiendan. ¿Qué consigues con eso? A mí me obligaron a aprender alemán a la fuerza, así que yo hago lo mismo con ellos. Y no empieces a compadecerte, en realidad nos detestan. En nuestro lugar nos darían patadas en los dientes 2 veces al día. Barbarossa 26 neben München. Ja, das da drüben, ja. Nein, hier, wie kann es? Ja, ja. Ja, ja. Dankeschön. ¿Se acuerda de mí? Sargento McCullough. Así que vino a Berlín. Sí, vine. Guten Tag. Guten Tag. Me han dado 24 horas y ya han pasado 5. Supongo que se ha sorprendido al verme, sí. Así es. No la imaginaba realizando trabajos tan duros. Yo siempre era secretaria en la central de una lavandería importante de Berlín, pero llegó el bloqueo. Frau Mirbach. ¿Quiere que me vaya? Oh, no pasa nada. Ya sabe, llegó el bloqueo. No hay luz, no hay lavandería, no hay trabajo. Y nadie más necesitaba una secretaria. Y en Berlín, si tienes de 18 a 55 años, tienes que trabajar. ¿No han podido encontrarle algo más fácil? Tal vez, pero no lo hicieron. Es duro, pero nos dan la cartilla de racionamiento más alta y eso es importante. Espero que cuando acabe pueda venir a cenar conmigo. Gracias, sí. Oiga, ¿hasta qué hora trabaja?
Tardaré unos 20 minutos. Bien. Pero tengo que hacer algunas compras cuando vuelva a casa. No importa, esperaré. Sí, bien. Al mirar en una tienda parece que hay muy poco. Pero cuando se trae aquí parece muchísimo. Lo es, pero casi el 70% de lo que traen es carbón. Y cuando se divide el resto entre 2,5 millones de personas, no es tanto. Es más de lo que esperábamos. Cuando los rusos bloquearon Berlín, pensamos que ustedes se irían. Había un viejo dicho: cuando el oso gruñe, el águila vuela. Y así ha sido, pero no para irse, sino para venir. Y les estamos muy agradecidos. Sabe, habla muy bien mi idioma. ¿Dónde lo aprendió? Mi maestra de escuela había estudiado en su país. Oh, en usted suena muy bien. Gracias. Por aquí. Mientras usted se baña, le llevaré su uniforme a alguien que se lo lavará y se lo planchará. Todo esto por 2 cigarrillos. Oh. Y también se manchó el pan. Con el pan que nos dan ahora, puede que incluso sepa mejor así. Oh, no me haga reír. Bajaré a recoger su uniforme. Aquí tiene una bata de Esteva para que se la ponga. Oh. Gracias, señora. Hola. Perdone que le moleste. Esto es un comedor. Esteban. Me llamo Maculo. Quiero darle las gracias por la bata. Y Frau Mirbach me ha dicho que calentó usted el agua para mi baño. Se lo agradezco. Ein, zwei, drei. Vier, fin. ¿Qué está haciendo? Soy un espía ruso. ¿Qué es qué? Un espía ruso. Cuento los aviones que vienen a Tempelhof. Número de aviones, a qué hora llegan, tipo de avión. Hablo con Rusia cada 3 horas. ¿Habla con Rusia cada 3 horas? Sí. ¿No teme que lo denuncie? Los americanos saben que lo hago. Una vez me arreglaron el teléfono. ¿Es el único que hace esto? No. Los rusos tienen a gente como yo en varios campos de aviación. Pero los números oficiales del puente aéreo se publican en la prensa. Los rusos tienen que verlos. Pero los rusos no se lo creen. ¿Por qué? Son correctos. Las fuerzas aéreas quieren que la gente lo sepa. Usted lo cree, yo lo creo, pero los rusos no lo creen. Los rusos no creen nada de lo que ven, solo lo que dicen otros rusos. ¿Sabe? Aquí en Berlín, en la calle, tenemos... ¿cómo se dice? Ya sabe, en esta dirección, en esta otra dirección... Un poste indicador. Sí, un poste indicador. Por aquí a los barracones Andrews, por aquí a Angus. Los rusos no lo creen.
Dicen que nadie podía ser lo bastante tonto para indicar el camino a la oficina del general Clay, ¿comprende? Dígame una cosa. Sí. Usted cuenta los aviones. Sí. ¿Los otros espías también? También. Sus números tienen que coincidir con los que se publican. Nine. ¿Por qué no? Los rusos no creen a la prensa y a veces les digo una cantidad menor. Y eso es lo que creen los rusos. Les hago muy felices. En esta casa, en el tercer... ¿cómo se dice? Ya sabe, la casa. Aquí abajo. Piso. Sí. En el tercer piso vive un hombre, Herr Mahler, y él me espía a mí. Pero los rusos no saben que Mahler es el marido de mi hermana. Y claro, Mahler le dice a los rusos que Esteba es un espía muy honrado. ¿Y quién espía a Mahler? ¿Su tío? No, su sobrino. Los rusos tienen 15.000 espías alemanes. Nos dan, ya sabe, esos paquetes con carne, azúcar, a veces ropa y cigarrillos. El tabaco ruso es malo. Me gustaría trabajar para los americanos. ¿Tienen muchos espías? No, no tantos. Solamente 10.000. ¿10.000? ¿Hay 25.000 espías que se espían unos a otros? Eso debe de ser un poco, no sé... Ah, sí, un poco mareante. Pero además hay unos 500 hombres que espían para ambos lados. No se ría, es verdad. Es necesario. Es muy bueno para... sin trabajo. ¿Desempleo? Sí, es muy bueno para el desempleo. Discúlpeme. Ah, American Airlines. Es un vuelo comercial. Der Schneider ist nicht hier, er ist weggegangen. Wo ist er denn hingegangen? Ich habe eine Uniform hier, die dringend gebraucht wird. Seine Frau hat ihn angerufen. Ihr Sohn wurde von russischer Polizei verhaftet. Er ist gleich nach Hause gegangen. Könnt ihr mir sagen, wo er wohnt? Ich muss unbedingt die Uniform haben. In Charlottenburg, Ulmstraße 22. Hat er Telefon? Nee. Ulmstraße 22? Hm? Danke. Entre todos los haraganes de Berlín, los rusos han escogido al hombre que tiene mis pantalones. Bueno, siempre me puedo asomar a la ventana y ver cómo aterrizan los aviones. ¿Por qué se lo han llevado? Oh, no lo sé. Con los rusos, quién sabe. Tal vez haya dicho algo que no les gustó. Tal vez algo que necesiten en Rusia, un electricista o alguien que arregle motores. Entran en el sector ruso y... Auf Wiedersehen. Tal vez pueda ir a casa del sastre y traerlo aquí. Sí, pero no conseguiré que venga por mí. Si fuese usted un soldado americano... ¿Qué me pongo? Oh, no, 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 señor. Si me ven sin uniforme, estoy perdido. Me meterían 10 días en el calabozo. Y lo peor es que me quitarían la tarjeta de compra. Miré agujas, hacía años que no las veíamos. He olvidado el tabaco. Podemos comprar ahí abajo. Solo tengo dólares. No puede pagarme después. Tiene de todo menos plátanos. ¿Quiere plátanos? Oh. ¿Ocho? No. Gracias, era una broma. ¿Cómo puede salir conmigo? Míreme. Yo también tendría ese aspecto de no ser por unos amigos de San Luis. Me han enviado esta ropa. Vamos a entrar en el sector ruso. ¿En serio? Creí que nadie entraba en el sector ruso. No entran los militares. Los alemanes vamos y venimos todo el día. Atravesamos una parte y pasamos al sector británico. Siskov en Bagnet. Ich rieche einen Kaffee. Wer hier haben Kaffee?
Aber es muss jemand haben, Kaffee. Ich gehe jetzt durch den Wagen. Wenn ich komme zurück, will ich den Kaffee. Sonst werden alle durchsucht. ¿Qué le pasa a ese? Dice que alguien tiene café y si no se lo da, nos registrará. ¿Haben Sie café bei sich? Wochenlang habe ich ihn mir nach und nach zusammengespart, um ihn Kohlen einzutauschen. Ha estado guardando el café para cambiarlo por carbón. Stecken Sie ihn doch unter den Hut. Unserem Hut sehen Sie nicht nach. Gut, danke. Also, wo ist jetzt Kaffee? Steckt unter den Hut da. Sie können ihn doch nicht wegnehmen. Ruhig, du kannst sein froh, dass ich dich nicht mitnehme. Ahí está, el 22. Estupendo. Nos hemos equivocado de dirección. Es probable que sea aquí. Nun weiß ich nicht, wann er wieder nach Hause kommen wird. Dice que su marido ha ido al sector ruso a ver si encontraba algún rastro de su hijo. No sabe cuándo volverá y se ha llevado la llave de la tienda. Entonces no podemos hacer nada. Dígale que volveremos. Sagen Sie, Mann, dass wir später wiederkommen, ¿ya? Auf Wiedersehen. ¿Y ahora qué hacemos? He quedado con mi amigo dentro de media hora. Podemos ir a cenar y volver aquí después. ¿Usted cree? No le molestarán. ¿Está bien? Oh, ¿qué le parece? Ahora luce el sol. La dirección es... Seven... Sé dónde es, no está lejos. Podemos coger el tranvía y después caminar un poco. ¿Caminar? Un segundo. Meteré esto en el zapato. ¿Mejor? Llegamos. ¿Está bien? ¿Lo ha hecho para cogerme? ¿Sí? No. Dígame, en tiempo de paz en Alemania, ¿cuánto tardaría en poder rodearla con el brazo? Oh, pues dependería de dos cosas. ¿En qué parte de Alemania y en qué parte de mí? Para acercarse tanto tardaría varios meses. Este bloqueo tiene sus ventajas. Esto estaba lleno de árboles. Era un parque muy hermoso. En los domingos las familias solían pasear por aquí y mirar las estatuas. ¿Quiénes son estos personajes? Federico el Grande. Estos son todos los militares. Este lugar se llama Avenida de la Victoria. Ya no parecen tan victoriosos, ¿verdad? Un buen saxofón. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Caliente? Sí, suave, con sabor, caliente. Bien. ¿Cómo funciona eso del do? Pues en alemán ustedes sí. No, pero cuando ya conoces a alguien muy bien... Cuando hay familiaridad, do. Es como decir tú. Igual que lo del tranvía, normalmente se tardaría mucho tiempo. Pero cuando te dan 24 horas y solo te quedan 16... Para esas emergencias hay un buen método. Unimos nuestros brazos y bebemos. Y después... Existe la costumbre de volver a hacerlo por segunda vez. Nunca he oído hablar de ella. Pues inventémoslo. Guten Tag, Herr Kowalski. Vaya, si es Fritz. ¿Te has dado prisa en vestirte de nativo? Dejé el uniforme en el sastre y ha desaparecido. Hacía tiempo que no veía un cebo tan bueno para la policía militar. El sargento Kowalski, Frau Müller.
¿Cómo está? Hola. ¿Dónde está tú? Gertie está saludando a una amiga. Ya viene. Un auténtico desastre, pero plancha bien las camisas, así que siéntate, no me la estropees. Os presento a Gertie. Gertie, te sobra, siéntate. Frederica. Guten Tag. Dani. Hola. Siéntate. Los alemanes siempre os estáis dando la mano. Creo que aquel hombre de allí quiere que le prestes atención. Guten Tag. Hablas bien nuestro idioma. ¿Dónde has aprendido? En la escuela nocturna. También chapurrea ruso y francés. Me he fijado en él. Me resulta conocido. ¿Cómo se llama? Gunther Liebknecht. ¿Gunther? No, no me suena. Tal vez trabaje cerca de Tempelhof. Dani me ha dicho que mataron a su marido en Rusia. Sí. ¿Era de las SS? ¿Quieres bailar? No me importa contestarle. Mi marido no era de las SS, fue llamado a filas. Algún día me gustaría conocer a un solo alemán que no fuese llamado a filas. Dígame, sargento, ¿en América no hay reclutamiento? ¿Nunca llamaron a nadie a filas? Creo que fueron 11 millones. Y yo leí en la prensa... ¿Quién ha pedido tu opinión? Y ahora me imagino que querrás saber sobre mi padre y mi madre. Mi madre falleció en un bombardeo y mi padre mucho antes. Era profesor de la Universidad de Berlín. Y cuando quemaron los libros, protestó violentamente. Desde que quemaron sus libros, no he vuelto a verle. ¿Le parece satisfactoria mi ficha, sargento? ¿Te importa que sea una turista? Mira, solo le hice un par de preguntas insultantes. Y me dio un par de respuestas insultantes y en paz. Lo siento, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Tu padre tenía que ser un hombre muy valiente para decir esas cosas en aquel momento. No era valiente, solo tenía unas creencias muy fuertes. Mi padre también las tenía. Pero las contrarias. Tu padre era un canalla. Así fue como se engañó Hitler, con ese asunto estúpido de los padres. Juraría que conozco a ese tipo de algún sitio. Cuando los niños alemanes son así de altos, papá es el jefe. Te dice lo que debes decir, cuándo debes callarte, lo que debes hacer, lo que debes pensar. Papá puede ser el mayor cretino del mundo, pero lo que él diga va a misa. Y luego llega otro cretino como Hitler y se convierte en el papá de los papás. Sí, he leído muchas veces eso del complejo sobre el padre. Dudo que sea cierto, pero si lo es, usted no está haciendo nada para solucionarlo. ¿Qué quiere decir? Eres estúpido. Estás tratando a Gerta exactamente igual. ¿Le dices lo que debe pensar, decir? ¡Ey! ¿Sabes una cosa? Es cierto. Cuando estoy equivocado, lo admito. Tienes toda la razón. Debo reconocerlo. Puedes estar en desacuerdo conmigo. ¿En alto? Claro. ¿Y hacerte preguntas? Por supuesto. Bien. ¿Sabes, yo... estoy tan confusa. En Alemania hemos descubierto lo que es malo. Pero descubrir lo que es bueno no es tan fácil. Leo la prensa ruso-alemana, la prensa médico-alemana, la prensa alemana-alemana. Oh. Quiero saber tantas cosas sobre América. Venga, pregúntame. ¿Qué es la democracia? Adelante, Kowalski. Es una pregunta tonta. ¿Qué es la democracia? La democracia es la democracia. Sí, pero ¿qué es? ¿Y qué es eso? Todos a sus mesas, por favor. Tengan su documentación preparada. Es la policía que viene haciendo una inspección. Déjame ser el primero en llamarte soldado Maculo. Si no tienes documentación, tienes que salir de aquí. Relájese, nunca aceptarían una voz como la suya. Auf dem Bund der Ohren, das versteht man mit Schwimm. Und ich drück der Wunsch, fährst du auf den Dach mit. Und rein schotzt du doch, sprichst du noch.
entiendes? Sí, pero ¿exactamente qué es? Oh, mira, he intentado explicártelo. La democracia no es un trozo de pan ni nada que se pueda señalar. Es... ¿Sí? Es... Son muchas cosas y la mayor parte están aquí arriba. ¿Sí? Es como un sentimiento. ¿Sí? Un modo de ver las cosas. ¿Sí? ¿Lo entiendes? No. Oh, estúpida, eres una estúpida. Pero también soy alemana. Es la misma cosa. Si no me dices lo que es, ¿cómo sé si me gusta? Acepta mi palabra. Acepté la palabra de mi padre y dijiste que eso está mal. Y tenía razón, no aceptes mi palabra. Mira, te lo explicaré. Sí. Pero escúchame. Por favor, utiliza la cabeza. ¿Cómo se llama la canción? Quizás. Tal vez puede ser. Tal vez. América está gobernada por el pueblo. ¿Sí? Es un gobierno popular. Sí, ahora estamos llegando a algo. Es como Rusia. También tiene un gobierno popular. Ahora no estamos llegando Pero, a Hank, nada. Pero, Hank, acabas de decirme... Está bien, está bien. Digamos que Rusia es un gobierno popular. Sí. Pero es un gobierno popular en el que los líderes deciden lo que es mejor para el pueblo. En el nuestro, el pueblo decide lo que es mejor para el pueblo. Oh, no, un soldado ruso que conozco me dijo que eso no es cierto. Me dijo que en América unos cuantos ricos que tienen muchos periódicos son quienes deciden todo. Ellos dicen al pueblo lo que deben pensar, lo que deben decir, lo que deben ver. Un momento, guapa. Hace algún tiempo tuvimos elecciones y el 90% de los periódicos estaban en contra de Truman y los corredores de apuestas pagaban 50 a 1 si volvía a la Casa Blanca. ¿Y quién es el presidente? Truman. Nadie le quería, excepto el pueblo. Pregúntale a tu amigo ruso cuándo fue a votar por última vez y si vio en las listas el nombre de alguien que no fuese Stalin. Hank. Hank, ¿qué te pasa? Nada. Acabo de recordar dónde conocí a ese tipo. Pero, Hank... Vuelvo enseguida. Félix. Sie verwechseln mich mit irgendjemandem. Mein Name ist Günther Lüttke. Hier sind meine Papiere. Te estaba mirando en el restaurante y sabía que te conocía de algo. Y cuando te levantaste y cojeaste, lo recordé todo. Eres clavado a un hombre que conocí aquí durante la guerra cuando estaba en un campo de prisioneros. Se llamaba Félix. No le comprenda. ¿De qué hablar? Tranquilo, solo he dicho que te pareces a él. Déjame hablarte de ese hombre. Tenía una rodilla mal igual que tú. No pudo entrar en el ejército y lo hicieron guarda de prisiones. Detestaba aquello. No entiende. Quería combatir. Yo no entiende. Tus ojos parecen entenderme. Con eso basta. Y el tal Félix creó su propia guerra. Odiaba a los americanos, odiaba a los polacos. Yo era ambas cosas y me eligió a mí. Cuando salíamos a trabajar en grupo, me llevaba al bosque y me enseñaba a hablar alemán. No cosas sencillas y fáciles como Auf Wiedersehen. Algo mucho más retorcido. Unos bonitos trabalenguas imposibles de pronunciar. Difíciles para un alemán.
Si difícil es para un alemán, imagínate para un americano. Y claro, me equivocaba. Y cuando lo hacía, me corregía con la culata de su rifle aquí en los riñones. Se solían hinchar como un montón de masa con demasiada levadura. Me daba 3 lecciones a la semana. Tardé unos 7 meses, pero aprendí alemán. Ya he olvidado algunas cosas, pero si hay un cambio repentino de tiempo, si hago un movimiento brusco, te sorprenderías de lo pronto que recuerdo todo. Es un modo muy duro de aprender un idioma, pero ¿qué podía hacer? Yo era solamente un prisionero y no podía pegarle. Ahora que lo pienso, tú te encuentras en la misma situación. Eres un civil alemán. Si tuvieses problemas con un soldado, no podrías levantar un dedo, ¿verdad? ¿Querías llegar al sector ruso para que no pudiera seguirte? ¿Sabes, Félix? Podría apretar hasta que te quedases frío y tieso como una estatua, pero sería demasiado fácil para ti. Quiero que sufras. Voy a darte una clase de idiomas, Félix. Y no necesitaré un rifle. Los alemanes pronunciáis muy mal las R's, ¿verdad? Pues voy a enseñarte algo fácil para empezar. No es muy difícil. Repite después de mí. El perro de San Roque no tiene rabo. Y no quiero oír una R mal pronunciada o tendré que corregirte. Inténtalo. El perro de San Roque no tiene rabo. El perro... Así no, Félix. El perro. Inténtalo otra vez. El perro... Muy mal. Inténtalo otra vez, Félix. El perro. El perro. ¡Hilfe! 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 ¡Hol die Polizei! Da hinten sind Alemannen und noch Russen! Ein Soldat in den Kellern und sie standen doch schon vor! Da hinten! In der Liege ist er weg! Frank! ¡Hank! ¡Estás loco! ¡Déjame hablar! ¡Hank! ¡Viene la policía militar! ¡Suéltalo! ¡Hank! ¡Oh! ¡Hank! ¡Allí va uno! ¡Alto! ¡Dani! ¡Dani! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Alto! ¡Al jeep! ¡Van hacia la salida! ¡Ahí están! ¿Se han detenido? ¿Por qué se han detenido? Aquí nunca entrarían. Estamos en el sector ruso. Oh, no tenemos por qué preocuparnos. Solo tenemos que... ¿Adentrarnos? No. Esperaremos aquí y después volvemos. Al jeep otra vez, no. La mejor salida es a 3 manzanas de aquí, donde se unen los 3 sectores. Allí podremos cruzar. ¿Qué será de Hunt? No le pasará nada. Es su palabra contra la de Gunther y decidirán que el alemán es el culpable. Y Gerta estará allí. Mentirá si es necesario. No es fácil conseguir cigarrillos y jabón. ¿Por qué no me traje mi carnet de identidad? No tengo... ¿Tengo cara de ruso? ¿Todavía no sigue? No. Le hemos despistado. Por aquí. Tiene razón, están en nuestro lado. ¿Dónde vive? En Tempelhof, en el sector americano. ¿Y usted?
Es mi esposo. Le hirieron en el cuello durante la guerra. No puede hablar. ¿Te están causando problemas los rusos? Ah, lo de siempre, líos de fronteras. Pues yo creo que ya están en vuestro lado. Antes había una línea aquí, en algún sitio. Lo sé, pero ya no se ve. Se ha borrado al pisarla. Zanjemos este asunto de una vez por todas. Llamemos al mayor. Yo llamaré al oficial de guardia. No permitáis que se lleven de aquí a estas personas. No. ¿Quiere decir que todavía no han vuelto? No, y tampoco han llamado por teléfono. Somos sus amigos. ¿Dónde está su habitación? Esperaremos. Es esta. Oh, me cayó un baúl sobre la mano. ¿Podría calentar un poco de agua? Oh, sí, sí. Enciende la luz, ¿quieres? Me imagino que aquí nadie tiene nada de beber. Toma, vete a hacer un café. Sí. Oh, pero no conozco a esta gente. El gas... Dale unos cigarrillos. ¿No te sientes mejor? No. ¿Te duele más la mano? No es la mano. Llevaba 7 años esperando la satisfacción de romperle la cara. Y ahora que lo he hecho, ¿por qué me siento así tan sucio? Eso es mejor que si te sintieras bien. Vete a hacer el café, ¿quieres? La frontera está exactamente a 14 metros de aquella acera. ¿Qué están diciendo ahora? A ver qué dicen ahora. El coronel dice que la frontera no está a 14 metros de esa acera, sino de aquella. Miramos desde allí. De acuerdo. ¿Qué esperamos? He hecho más café. ¿Puedo invitar a los vecinos a tomar uno? Claro, ¿por qué no? No hablan bien su idioma, pero les gusta el buen café. Traerán el violín. Lo pasaremos bien. Ya lo verá. ¿Y entonces? Félix sabía que si decía algo mencionaría su documentación falsa y... Oh, lo siento. Ambos dijimos que habías empezado tú. Oh, muy amables. Sabía que conseguirías escapar. Sí, ¿qué claro. pasó con el sastre? No trabaja de noche, no hay luz. Lo recogeré por la mañana. No puedes ir a la base con ese aspecto. Yo iré a casa de mi hermana. Puede dormir en mi apartamento. No, gracias. Ya está arreglado. Me quedaré aquí. Frederica dormirá con la vecina de al lado. ¡Esteba! ¡Ahí llega otro avión! Llegó tarde. Llegué tarde. Ese era solamente propaganda americana. Un krachel, so heißt dort der Weg. Im Grand Hotel ist es mondäne. Doch dort ist es tausendmal schöner in einem kleinen Café in Hanau. Spielt Grammophon mit leisem Ton in Englisch Wald. Dort genügen 2 Mokka allein. Ein paar Stunden so glücklich zu sein in einem kleinen Café in Hanau. Klopft manches Herz so hinauf bis zum Hals und käme zwar verliebt er sich dort Rendezvous.
rückte er über ganz diskret ein Auge zu. Hank, ¿no crees que deberías ir al hospital a que te vean esa mano cuanto antes? Ah, ya está bien. Esteban me ha dicho que fue actor en los Estados Unidos durante 5 años. ¿Sí? No sí. Me diga. Durante los rodajes viajé por toda América. Ciudades, pueblos... Esteban, eso tiene que contármelo. Las 11:30, no sabía que era tan tarde. Y no dormiré tanto, no me importa. Quiere aprender y eso es bueno. Dígame, ¿qué fue lo que más le gustó de América? Que a los americanos no les gusta. ¿Qué? Me refiero a lo que solían decir contra el gobierno. ¡Oh! Por la radio, los hoteles, trenes, barberías. ¡Oh! Guten Abend, Frau Kirchner. Hi, Dr. Stieber. Guten Abend. 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 Good night. Good night. Good night. Oh, ya entiendo. Vamos, cabeza de chorlito. Buenas noches. Buenas noches. Acepta un consejo de un hombre que tiene un promedio muy alto como bateador en esta liga. No esperes a que el libre cruce por el puesto de metal. Lanza, ¿eh? ¿Puedo saber qué le has dicho? Le estaba diciendo cómo llegar a la primera base. ¿A la primera base? ¿Qué es eso? Pues es... Mira, ya es bastante difícil explicaros lo que es la democracia a los alemanes. No nos metamos con el béisbol. Lo siento, Danny. No importa. Solo estaba medio dormido. No sé cómo soportas ese ruido. Cada 3 minutos yo me volvería loco. Cuando sabes qué significa carbón y comida, no te importa. Solo nos mantiene despiertos el silencio de las noches de niebla. Ha cambiado el viento y ahora despegan por este lado. Incluso sale más de uno cada 3 minutos. ¿Qué hora es? Poco más de las 3. ¿Las 3? ¿Por qué planchas a estas horas? Hoy tenemos electricidad de 3 a 5. Una hora agradable. ¿A quién se le ha ocurrido? Las centrales eléctricas están en el sector ruso. Aquí solo hay una y no es suficiente para abastecer a todos los distritos del sector occidental a la vez. Así que los han dividido por horas. ¿Es esta mi camisa? No has debido hacerlo. Espero que quede bien. Hacía mucho que no planchaba una camisa. Miedo y soledad. Has padecido más de lo que te mereces. Cuando me miras de ese modo, me siento segura y sin miedo. Quiero sentirte cerca, Danny. Creo que me quieres un poco. Más que un poco. Mucho más. Bien, ¿qué te decía? Ah,
sí. Los rusos dicen que sois... Canallas, gánsters. Sí, eso también lo dicen, pero ¿qué sois si no hacéis lo que decís que deberían hacer los demás? Hipócritas. Sí, sí, sois hipócritas. Luchasteis contra Hitler por lo que hizo los judíos. Un momento, ese solo es uno de los motivos. De todos modos, lo odiabais por eso. Y los rusos dicen que en América los judíos no pueden ir a ciertos hoteles, escuelas... Y tienen razón, no debería ser así. ¿Ah? Pero ¿cómo has sabido tú eso? Lo he leído en un libro. ¿Un libro americano? Sí. ¿Quién te lo dio? Me lo dio un amigo. ¿Dónde lo consiguió ese soldado? En la base. Mira, tonta, esa es la respuesta. Has leído un libro que señala algo horrible sobre América. Ajá. Pero ha sido escrito por un americano, impreso en América. Es un superventas en América y lo ha enviado aquí el gobierno americano para que se venda en las bases. Ya. Ya, ya. Mira, la próxima vez que vayas al sector ruso, hazme un favor, ¿vale? Sí. Tráeme un libro que sea antirruso, escrito por un ruso, que viva en Rusia, impreso en Rusia y enviado aquí por el gobierno ruso. Hazlo y te daré el salario de un mes, ¿has entendido? Claro, ya lo he entendido. En América no es malo hacer algo mal si uno dice que lo que ha hecho está mal. ¿Qué lleva sobre los hombros, un melón? Yo no he dicho eso, solo... Ah, déjalo. ¿Te gusta la nueva moda? Oh, simplemente adorable. Sobre todo en la cintura. Hace frío. Al menos sigue siendo sargento. Podría haberte encogido a la talla de cabo. Lo limpiaron con píldoras reductoras. Pero el planchado es una obra de arte, ¿no crees? ¿En qué avión sales? En el 107. ¿Qué tal la noche pasada? Muy interesante. ¿Qué hicisteis? ¿Fuisteis a la biblioteca? Sí, y tardamos una hora en llegar, a las 6 de la mañana. Oye, Mac, ¿qué te ha ocurrido? ¡Me mandaron a la lavandería! Es sorprendente lo que hace esa gente para sobrevivir. Sí, me imagino que no ha sido fácil. Nunca creí que sobrevivir podía ser un trabajo de 24 horas al día. Y me imagino que quería saberlo todo sobre América. No, ya lo sabe. Tiene unos amigos en San Luis. Mira, ¿por qué no despiertas? Es una mujer lista, te ha visto venir. Eres un tonto guapo, dulce, inteligente y comprensivo. Y contigo está empleando la técnica de compasión. Te garantizo que yo lo conseguiría de esa manera. ¿Por qué llegas a esas conclusiones? Utilízalas donde encajen, en este caso no. Escucha, está harta, igual que otros muchos de esta ciudad, pero no quería hablar de ello. La obligué a que me lo contara. Sí, ya sé. A esta pobre gente hay que sacárselo con pinzas. Cuánto lo siento por ellos. Todos los domingos a las 4 vengo aquí a llorar. ¿Sabes? Hay algunas cosas de las que no les gusta hablar, como Rotterdam y Varsovia y Coventry y otras tantas ciudades por donde han pasado. ¿Te habló de esas cosas? No. Es algo que ocurrió hace 10.000 años. Los alemanes nunca oyeron hablar de ello. No lo recuerdan. Pero la semana pasada no recibieron carne y lo recuerdan. Y se lo dicen a tontos como tú. ¿Qué quieres que haga? ¿Que culpe de todo a una mujer que entonces tan solo tenía 15 años? Estoy intentando decirte desde que... Mira, están agujereados. Ese encaje, idiota. Oye, ¿le quedará bien a Berta? No, creo que es mejor que compres dos y las cosas. ¿No tienen nada perfumado? Señora, ¿me hace el favor de probarse esto? Me llevo la blanca. ¿Cómo está todo? Está cerrado y seguirá cerrado hasta la tarde. Despegarán a las 13 horas. Está bien, vaya a la ciudad a verla, pero atento a la climatología. Sí, señor. Gracias, señor. Saliste disparado. Cuando llegué a los barracones ya te habías ido. ¿Vas a la ciudad? No, quería hablar contigo. Yo tengo que hablar con otra persona. De eso es de lo que quiero hablar contigo. ¿De cuando qué? Le entregues los cigarrillos, las blusas y las medias, quiero asegurarme de que recibas a cambio lo que te gastas. Hasta ahora no lo has recibido. Será mejor que le eches un vistazo a esto. ¿Qué es esto?
Un poco más abajo verás que su marido era de las SS, y al principio a esos no los llamaban a filas. ¿Dónde lo has conseguido? Supe que era falsa desde el primer momento. Un amigo que tengo en el centro de documentos miró su ficha. En la página siguiente verás que su maravilloso padre nunca vio una universidad. Tenía algún dinero, quiso retenerlo y apoyó a los nazis. Abandonó a su madre en el 39 porque era polaca. Un buen tipo. Es cierto. Todo es verdad. Y hay muchas otras mentiras que te conté que no están en estos papeles. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que te dije es lo que me gustaría que hubiera pasado. Lo que hizo tu marido y lo que hizo tu padre no fue culpa tuya. ¿Por qué me mentiste sobre ello también? Tal vez para que te compadecieras más de mí. Cuando tienes que vivir de la generosidad de los demás, aprendes a volverte desolmada y valiente. Cuando vives en las cloacas, aprendes que las ratas son las que están mejor equipadas para sobrevivir. Mira a tu alrededor. Por eso mentimos. Para huir, aunque solo sea un momento de vez en cuando. Rotación del personal del puente aéreo que haya estado de servicio durante 6 meses. Usted ya lleva aquí más de 6 meses. ¿Qué le parece? 3 semanas más y no lo sabía. Buenos días, señor. Buenos días. Discúlpeme, señor. ¿En qué puedo ayudarle, sargento? Quiero pedir permiso para casarme con una civil alemana. He descubierto que las solicitudes de este tipo realizadas a las 8:30 de la mañana suelen ser anuladas unos días después. Sargento, ¿por qué no espera a las 5 de la tarde? No se trata de eso, señor. Anoche estuve de servicio. Oh. Creo que puedo ahorrarme los consejos que doy a los jóvenes. Tiene edad suficiente para saber lo que quiere. Hable con el sargento, le dará los papeles necesarios. Y yo los aprobaré cuando los rellene. Pero debe recordar que aun con el permiso, el matrimonio no puede tener lugar hasta 30 días antes de su marcha. Lo comprendo, señor. He visto en el periódico que va a empezar la rotación. ¿Podría saber cuándo saldrá mi número? Demasiado reciente, pero yo en su lugar no contaría menos de 60 días.
Gracias, señor. Los de tierra lo tenéis difícil. No sé cómo lo soportáis. Apretando los dientes uno se acostumbra. ¿Quieres un café? No puedo. Tengo que volver. Quiero salir dentro de 14 minutos. ¿Quieres llevarte esto y dárselo a Frederica? Tiene que rellenar los papeles. Tonto, ¿por qué no? Mira, el único permiso que necesito es el de mi comandante, no el tuyo. ¿Se los llevarás? Si se levanta la niebla, si no, se los daré a Gertie. 48 hombres han muerto trayendo alimentos a Berlín. No los desperdicie. ¿Quieres decir que en América, si quieres irte de un sitio a otro, no necesitas el permiso de las autoridades? No, solo necesitas un billete de tren. Haces las maletas y te vas. ¡Qué maravilla! Pero en Europa no es tan fácil que trabajemos unidos de ese modo. Si los alemanes no intentaseis jugársela al mundo cada 25 años, podría ser. Mira, solo en Europa Occidental tenemos tantos pueblos diferentes, idiomas distintos, costumbres distintas. Sería imposible. ¿Cómo que sería imposible? Muy bien, supón que tienes una isla y en ella metes a alemanes y franceses. Uh-huh. E ingleses e irlandeses y polacos, muy bien, y checos, muy bien. Y daneses. No tienes que nombrarlos a todos, ya te entiendo. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué pasaría con toda esa gente en la misma isla? En 5 minutos se matarían unos a otros. Cuando hicieron Blancanieves debieron elegirte para hacer el enanito tonto. ¿Has oído hablar de Manhattan? ¿Manhattan? Sí, es una isla, una parte de Nueva York, sí, igual que sé. La isla de la que hablas. 12 millas de largo y 3 de ancho. ¿Y sabes qué tenemos en Nueva York? Tenemos más irlandeses que en Dublín. Tenemos más judíos que en Palestina. Más alemanes que en Düsseldorf. Y tenemos más italianos que en Nápoles. Más 500,000 de polacos, además de suecos, griegos y franceses. Todos se llevan bien. No digo que se quieran con locura, pero han aprendido a vivir juntos. ¿Es cierto eso? No, no. Hemos construido Nueva York solo como propaganda. Allí no vive nadie. Está habitado por... ¡Eh, Esteba! Ah. Hola, querría darle esto a Frederica. Es de Dani. Sí, no faltaba más. Muy bien. Bueno, oficina del general. Sí, sí, Tempelhof. ¿Qué? Vamos enseguida. Dani, nos trasladan la próxima semana. ¡Eh! ¡Buenas noticias! ¡Nos trasladan! Dani, me han dicho que te vas el viernes. Vamos. Adelante. Sí, espero. Perdone que le moleste, señor. Acabo de saber que vuelvo a casa el viernes. Ya lo he visto. Los sustitutos llegan antes de lo que esperábamos. Sí, señor, pero ¿y mi solicitud de matrimonio? Estoy intentando hablar con Berlín por si podemos hacer algo. ¿Oiga? ¿Está ahí el mayor Bolt? ¡El mayor Bolt! ¡No le oigo! ¡Hable más alto! ¡El mayor Bolt! ¡Bravo! ¡Alfa! ¡Lambda! ¡Tango! ¡Sí, Bolt! Estas conferencias son terribles. Creo que el sistema de telefonía alemán está hecho con tela metálica. Intentará agilizar su solicitud. ¿Podría volver a casa un par de semanas más tarde? Oh, no, sargento. Supondría 50 impresos por triplicado y le costaría al gobierno un mínimo... ¡Oiga! ¡Mayor Bolt! ¡Le habla el mayor Hatzel! ¿Quién? ¡El mayor Hatzel! ¡De Rhein-Main!
Tendrá que hablar más alto, no le oigo. Sí, más alto. No, M-A-S-A-L-T-O, más alto. Muy bien. Queda todo así, sargento. En vez de enviar sus papeles por los canales habituales, se los darán a su piloto en su próximo viaje. Me los traerán a mí y yo los firmaré en 18 sitios y se los daré a usted. Se lo agradezco, señor. Pero ¿y la norma de un mes antes de mi marcha? Lo hemos calificado como condiciones extraordinarias. Circular 3, párrafo D, sección 12, sargento. Puede casarse con ella en cualquier momento antes de marcharse el viernes. Pero ella vive en Berlín, señor. Lo sé. Dígale a uno de los mecánicos libres de servicio que lo lleve y arrégleselas para... Sí, señor. Muchísimas gracias, señor. De nada. Pero me gustaría que se quedaran solteros. Estos zapatos, Esteban te estará muy agradecido. Los que tiene están tan mal. Sí, los he llevado puestos. Bueno, 48 horas y no tendremos que preocuparnos más por el papeleo. ¿Qué dices? Digo que... ¡Cállate! 48 horas y no tendremos que preocupar... ¡Ya voy! Tengo que irme ya. Toma esto. Gracias. Adiós, cariño. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Significa idiota, 6 letras. Piloto, el señor. A ver si lo resuelvo yo. Ahí llega una de nuestras palomas. Y parece que va a descansar durante unos días. Una niebla sin precedentes invade Europa. Se han suspendido los viajes por aire y por mar. El puente aéreo solo logra entregar 70 toneladas en 24 horas. Me temo que no, sargento. Aquí dice que las salidas a los Estados Unidos serán puntuales. Mañana saldrá en tren hacia Bremerhaven y a casa en barco. Gracias, señor. Escuadrón 33 de transporte de tropas, mayor Hatchell. Sí, mi coronel. Ahora mismo, señor. Y esperamos que se aclare lo suficiente para despegar, con Tempelhof parcial e intermitente a partir de las 14 horas. Es importante que entreguemos todo lo posible, pero sus vidas son importantes. Llegarán utilizando el GCA, y cuando se encuentren bajo mínimos, si no tienen visibilidad suficiente... Asciendan y regresen. No lo olviden. Las condiciones para el despegue no son buenas. Tengan precaución. Sincronicen sus relojes. Sargento, por favor. Bien. Dentro de 20 segundos serán las 11 y 15 minutos. ¿Qué hago yo aquí? Hoy es mi día libre. Deberían revisarme la cabeza. Ese jeep de seguimiento necesita seguir a otro jeep de seguimiento. Nos han dado permiso para despegar.
Torre de control, habla 3-7. ¿A qué esperan? ¿A que salga el sol? Torre a 3-7, no sea impaciente. ¿Cómo anda de visibilidad? No me quejo, ¿y usted? Mire, gracioso, ¿hasta dónde ve? Veo hasta la torre. Mejor que para afeitarse. Bien, es su pellejo. Tiene permiso para despegar. Adelante. 3-7, recibido. Adiós. No conseguiremos llegar sin ayuda, imposible. Pero tendremos suerte, es mi último vuelo. Demasiado espesa. Estamos bajo mínimos. ¿Ves algo? Solo a mi mujer y a mis dos hijos. No quiero ser un héroe. Volvemos a casa, alerón a 20. Torre de control, habla 3-7. Volvemos a Rain Main. Cambio. Recibido 3-7. Habla torre de control de Tempelhof. Despejado hasta los 6.500 pies. Velocidad de crucero 170. Regional 3009. Continúen en esta frecuencia. Y vuelvan a comprobar condiciones. Cambio. Ya ha oído. Lo siento, Mac. Una preciosidad. Es en el 4. Tire de la válvula de cierre. Cierre el conducto del 4. Corta el combustible. Comprobemos el 4. Tire de la válvula. Apague. Apague el generador. El elevador de potencia. ¿Cómo se ve desde ahí atrás? Más o menos igual, señor. Tal vez un poco peor. ¿Ha cambiado algo? Es inútil, Al. Será mejor llamar. Torre de Tempelhof. Habla 3-7. El número 4 se ha incendiado y no podemos apagarlo. Esperamos instrucciones para aterrizar. Cambio. No ponga esa cara de alegría, sargento. Recibido 3-7. Habla torre de control. Sigan en la frecuencia 14058 para dirigirse a control. Recibirán instrucciones de emergencia. Emergencia. Respuesta inmediata. Al 3-7 se le ha incendiado el motor número 4. Realizará un aterrizaje de emergencia en la pista 2-7 izquierda hacia el oeste. Preparados. ¡Deje su coche aquí! ¡Los otros irán por la pista! Tempelhof a VGC 3-7. Los hemos identificado. No hay nada entre ustedes y la pista. Equipo de emergencia preparado. Giren a la izquierda 180 grados para cambiar de rumbo. Empiecen el descenso hasta 1.500 pies. QSI a Jisou, 140. Jisou, un 3-7 se aproxima para aterrizaje forzoso. ¿Lo ven? Lo vemos. VGC 3-7, habla Jigsaw, me reciben, cambio. Jigsaw, le recibimos 5x5, cambio. Recibido 3-7, 5x5, entendido, realicen la comprobación final, tienen luz verde. 3-7, giren a dirección 270, acercamiento final. Mantengan altitud de 1200 hasta próximo aviso, 5 millas para aterrizar, rumbo correcto. No contesten a ninguna otra transmisión durante lo que queda de trayecto. Se han desviado ligeramente a la izquierda. Giren a la derecha a 273. Casi están en el rumbo correcto. Giren a la izquierda a 271. Rumbo correcto de aproximación. Pierdan altitud a 750 pies por minuto. Rumbo correcto. Dirección 271.
Una milla y media para aterrizar. Rumbo correcto. Planeando a 250 pies. Se aproximan a zona de edificios. Ajusten nivel de descenso. Van 60 pies por debajo. Siguen 60 pies por debajo. Ajusten nivel de descenso. Así está mejor. Ya están mejorando. Giren a la derecha a 271. Tres cuartos de milla para aterrizar. Ajusten el nivel de descenso. Eso es, un cuarto de milla para aterrizar. Se aproximan al final de la pista. Tenemos que salir de aquí. Será mejor correr. Puede explotar el motor. Rápido, daos prisa. Vámonos de aquí. Te he estado buscando por todas partes. ¡Danny! Hola. Pero un día como este, ¿cómo es posible? Cariño, nos casamos hoy. No tenemos tiempo para abrazos. Pero dime cómo... Silencio, silencio. Tenemos que darnos prisa. Tengo que ir al consulado para que me sellen unos papeles. Escucha, tienes que ir a casa, vestirte y reunirte conmigo en el ayuntamiento de Tempelhof. Han y Gerda serán los testigos. Bueno, ¿dónde están tus cosas? Vamos, lo que debes saber sobre los Estados Unidos. Oh. Venga, abre la puerta. Pasa. Ponte el abrigo, vamos de testigos a un funeral. Max se casa con esa mujer. No te quedes ahí parada, venga, despiértate, muévete. Lo siento, no me apetece ir. Lo siento, no me apetece ir. Mira, no me importa lo que te apetezca, ponte el abrigo. Me tratas como me trataba mi padre. Ponte el abrigo. Haz esto, haz aquello, cállate, siéntate, levántate. Estoy harta y no seguiré soportándolo ni un minuto más. ¿Qué te pasa? ¿Estás borracha? ¿Qué has bebido? Palabras, buenas palabras. He leído esto. Vuestra constitución, la declaración de derechos, lo que dijeron Lincoln y Wilson y Roosevelt. Que no se te suba a la cabeza. Y después de lo que he leído, he comprendido una cosa. Eres una vergüenza para América. Y no deberían enviar aquí a personas como... Me parece que ya es suficiente. ¿Con quién crees que estás hablando? No me importa. Pues a mí. Puedo decir lo que quiera. Artículo 1. El Congreso no dictará leyes sobre establecimientos religiosos. No prohibirá la libre práctica de la religión. No coartará la libertad de expresión de la prensa ni de derechos que tiene el pueblo para reunirse pacíficamente y solicitar justicia al gobierno. Y eso es así, burro grande, gordo y estúpido. Vuelve a insultarme una vez más y te juro que te llevaré a golpes hasta Potsdam. Muy bien, adelante. ¡Pégame! ¡Eres, eres un guardia de asalto! Un momento, no le estás gritando a un miserable alemán, ¿sabes? Soy el tipo que te trae los cigarrillos y los bombones y el café y el jabón y las medias. ¡Estoy harta de ti, de tu café! ¡Vete de aquí o haré que te echen a patadas! Pues te voy a... Tengo todo el derecho a hacerlo. El artículo 3 dice, en tiempo de paz ningún soldado se hospedará en una casa sin el consentimiento de su propietario, ni en tiempo de guerra de un modo contrario a la ley. Y ahora vete, lárgate y no vuelvas porque no te soporto más. Cariño, ¿lo has entendido? Es lo que te he estado intentando decir. No permitas que te mangonee nadie, ni siquiera yo. Eso es la democracia. ¿Lo has entendido? Puedes llevarte tus cigarrillos y tus bombones y tu café. Eso es, cariño. Sigue lanzando. Apunta, cariño. Es tu primera rebelión. Venga. Eres una ciudadana, cariño. Llévate tus conservas, tus malditas conservas. Gertie, bueno, Gerda,
Ponte el abrigo, cariño. Llegaremos tarde. Ernest Mirbach, San Luis, Missouri, Estados Unidos. Zu Fass. Kann ich was für Sie mitnehmen? Das muss Gedankenübertragung sein. Ich habe es gerade geschrieben und wollte rausgehen. Dann geben Sie mir doch mit. Frankieren auf dem Postamt, das Geld können Sie mir ja später wiedergeben. Wunderbar. Schönen Dank. Nicht zu danken. Bitte schön. Ahora, cariño, estoy segura de que algún día volveré a estar contigo. Tienes que escribirme pronto y decirme cuánto tiempo debo seguir con él antes de poder conseguir el divorcio sin que me echen de América. En cierto modo, será peor vivir en los Estados Unidos, tan cerca de ti, deseando volver a estar en tus brazos y sin embargo seguir tan lejos. Tal vez puedas venir un día a San Paul para vernos en un teatro o en una tienda de vez en cuando. Mac, aquí. Danny, ¿de dónde vienes? Estaba preocupada. Rellenando muchos papeles. Hola. Tenéis que esperar. El alcalde está casando a otros. No sé si has tenido tiempo para comprar un anillo. Yo he traído este. Me lo regaló mi abuela. Precioso. ¿Dónde lo conseguiste? Mi abuela. Oh, sí. Danny, soy tan feliz, pero también estoy un poco triste porque mañana vuelves a América. Sí. ¿Cuándo iré yo? ¿Dentro de un mes? Creo que tardarás un poco más. Oh, no, Danny, no. Me temo que sí. ¿A dónde irás? ¿A San Paul? Sí, tal vez a San Paul. O tal vez vaya a San Luis. ¿Por qué a San Luis? ¿Por qué no? Es un sitio bonito para vivir, ¿no crees? Dámela. No. ¿Qué es eso? ¿San Paul? ¿San Luis? Espero que se cumpla tu deseo y encuentres el modo de salir de Alemania. Y yo espero que no. Estaremos mejor sin ti. Me temo que heredaste de tu abuela mucho más que ese anillo de boda. Gerta, ¿a dónde vas? Oh, tengo que encontrar a Danny. No quiero que se vaya así. No debe juzgar a un pueblo por una persona buena o mala. No hay excusa para lo que ha hecho Frederica. Para saber cómo pudo hacerlo, hay que mirar atrás. Cuando nos criamos, nos enseñaron a mentir y decir la verdad era desaparecer. Nos decían que solo el fin era importante. No importaban los medios para conseguirlo. La crueldad era normal y traicionar a los amigos no era malo. No había lugar para los sentimientos. Oh, Hank, tengo que hablar con él. Para algunos no había tiempo suficiente para olvidar todo eso. Y esas Gerta. Personas... Gerta, ve a tu casa. Nos vemos más tarde. Mac, venga, cojamos este taxi. Oh, Gerta. Adiós. Adiós, Danny. Volveremos a vernos. No, Danny, creo que no. Me quedaré aquí. Algún día quiero ver una Alemania como debe ser.
Tal vez no pueda ayudar mucho, pero quiero verla. Y si todos los que queremos algo distinto y mejor lo buscamos en otro lugar, ¿qué pasará aquí? No, me quedaré. Adiós, Dani. Adiós. Ha despegado uno. Parece que podrás irte. Sí. ¿Qué vas a hacer tú? Ah, no sabes que he pasado a servicio permanente. Es que van a traer un nuevo equipo de jefe y quieren que ayude a los jóvenes a manejarlo, así que me quedaré. Solo es eso. ¿Por qué no mira lo que hace? Bueno, supongo que para venderle a estos estúpidos un nuevo estilo de vida hay que ser un buen vendedor. Además, no me hará daño intentarlo. Será divertido. Hola, Mac. ¿Vuelves con nosotros? Sí. Creo recordar que ya estuvimos así otra vez. Me dabas consejos a gritos. Tenía razón. No. Ambos estábamos equivocados. Tú eras demasiado inocente y, como dice Gerta, yo era un guardia de asalto. Me imagino que la respuesta está en algo intermedio. Además, si no nos equivocásemos nunca, ya seríamos tenientes. Bueno, nos vemos, Hank. Adiós, Dani. Hank, ven aquí, ¿quieres? ¿Qué quieres, Peter? ¿Por qué gritan estos alemanes? Dice que alguien ha oído por la radio que los rusos van a levantar el bloqueo. Ya, sí, ya, ya. ¿Por qué nos dan las gracias a nosotros? ¿De veras crees que ha terminado todo? Cuando vuelvan a poner los asientos en los aviones, entonces lo creeré. Bueno, no sé. Si pueden despegar cuando ni siquiera las aves vuelan, no creo que el bloqueo sea un arma muy eficaz. Interpretándose a sí mismos, actuaron expresar nuestro agradecimiento a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, sin cuya cooperación la producción de esta película no habría sido posible.